desde Buenos Aires, capital de la República Argentina. Este es el resumen semanal de noticias. Se nota que hace frío porque la ovación no es despedida. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Caiga. Ahora sí. Caiga. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Solo corriendo un poco, pero es parte de la televisión. Y además te mantiene en calor, ¿no? Saludemos, Guille. Nos mantiene jóvenes. Buenas noches y bienvenidos. Bienvenidos a Caiga Quien Caiga 2012. ¿Cómo les va? Hay de todo. Hay de todo y tenemos que arrancar ya a contarte lo que ha pasado esta semana porque pasaron un montón de cosas. Sabés que la gente del Proteste ya volvió a Pinamar, donde hubo dos acontecimientos realmente muy fuertes esta semana. El primero, suspendieron al intendente Altieri. Y el segundo, no le pegaron al equipo de CQC. Excelente noticia. Otra vuelta fue la de Martín a hablar con la gente de la selección. Le dijimos, no te desubiques con Messi. Fue y ahora lo hizo con Pipita Higuaín. Qué lío, ¿eh? Por otro lado, no se sabe bien si fue por el revalúo fiscal en la provincia de Buenos Aires, por el temita de las restricciones para comprar dólares, o porque detuvieron un container de papafitas Pringles en la aduana. Pero lo cierto es que volvieron los cacerolazos y estuvimos allí. ¿Son iguales que en el 2001? ¿Le habrán pegado al equipo de CQC? Lo sabremos esta noche. Hay un chino revancha de alguna manera porque mandaron a una esposa a tratar de reivindicarse. Todo esto lo vas a ver en un ratito en Caiga y este es un avance. Claro, agarrás el jabón. Perdón. En Inglaterra el slang. No, pero... Sostenelo así. Sacamos la foto, fábrica de churros. Francisco y vos. ¿Te acuerdas de MDQ? No se ríe nunca, esta belleza. Ustedes no están en el poder ejecutivo. Aprovechan y votan en contra. Yo te sigo lo que quieras, mi amor. Está bien. ¿Qué me preguntas? El horario en que termina la función, ¿tenés idea? Tenés la ventanilla para ir a preguntar. No, pero quizá vos sabías. No. Bueno, Chachi no sabe, entonces te agradezco muchísimo. ¿Quién está acá? Buenas noches. Chico, ¿cómo andamos? Mira, mi gloria. Bien, ¿vos? Qué alegría encontrarnos en la rural. Le digo al tanguero, le digo, muy buena la caja. Y me hace... Está bien, muy bien. Un fenómeno. Qué lindo que es. Sos campeón, bueno, con el Real Madrid y siempre que te vemos jugar te vemos rápido, cero dubitativo. De la misma manera quiero que me respondas. ¿Quién es mejor para vos, Messi o Cristiano Ronaldo? Hoy el Consejo Deliberante va a sesionar y a ver si se aplica una medida cautelar, una medida precautoria al intendente de suspenderlo del cargo. Bueno. Es lo que faltaba, ustedes lo escucharon. ¿No escuchaste lo que yo escuché? Sí. ¿Tiene una amenaza de bomba en este lugar? Nos tenemos que ir, ¿no? ¿Tenemos que desalojar? Perfecto, listo. Muy bien, todo lo que acabas de ver y un poco más en el Caiga Quien Caiga de esta noche. Te recomiendo que te quedes con nosotros. Vamos a un corte muy chiquitito, nos acomodamos, Guille. Claro que estamos sí. De vuelta, ¿eh? Enseguida volvemos, Caiga Quien Caiga 2012. Segundo bloque de Caiga Quien Caiga y les digo una cosa que es obvio, ¿no? Hace frío, sí, la noche claro es fría, sí. La noche es húmeda, pero la noche lo tiene a rulo. Exactamente, está en nuestros estudios y en un rato quizás lo mostremos. El tema es el siguiente, es un periodista básico. Fue rápidamente con algunas cosas de Mirta, con algunas cosas de un periodista de Mirón y otras más. Van a ver a Eleonora Wessler, la situación se transforma en una cosa casi... ¿De acoso sexual? Incómoda, te diría, con una cámara casi de pasión tropical. Exactamente. Nicole Neumann y muchas cosas más que pasan con este periodista básico. El periodista básico necesita constantemente renovar viejas técnicas y ejercitar algunas nuevas. Es por eso que hemos salido a la noche porteña para ponerlas en práctica. ¿Querés ver cómo nos fue? Míralo en la siguiente nota de Caiga Quien Caiga. El efecto Mirta. La ansiedad por entrevistar no debe sobrepasarnos. De ser así, será indefectible caer en la constante interrupción. ¡Chao, chao! Estamos con la señora Claudia Segura. Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, feliz. ¿Y vos? Bien, Claudia, ¿cómo es una veterana que está tan buena como vos para mantenerse siempre así? Primero... Vos sabés que la gente que está mirando en la casa, hay muchas señoras que miran y dicen, yo tengo la misma edad que Claudia y no estoy tan buena. Bueno, eso... ¿No viste que los maridos ya no la quieren ver ni en foto a la mujer? Y piensan, si fuese mi mujer Claudia Segura, todavía le estoy siguiendo...
A ver, ¿qué? ¿Siguiendo qué? A ver. Dándole, porque hay algunos que ya a la mujer no le dan. Bueno, yo creo que la palabra veterano es una palabra un poco despectiva. Porque nosotros le decíamos veteranos a las personas que tenían, ponerle 70 para arriba. Bueno, Claudia, ¿vos cuántos años tenés? Vos tenés 50. 52, 52. Yo no miento, tengo 52. Las lulas están bien. Bueno, Claudia, está claramente que te estás como reconstruyendo un poco, porque esta... No, estos senos son nuevos. No, pero está como... Esto natural no es. Te aseguro que sí. Claudia, contanos un poco de tus proyectos. Porque la gente quiere saber realmente, dice, Claudia asegura, ¿qué es de la vida? ¿Qué está haciendo? ¿A qué se está dedicando? No, o sea, porque, concretamente, contéstanos, ¿qué estás haciendo, Claudia? Concretamente, estoy como directora de mi diario. Directora, está. Claudia, manejando un diario. Te dieron un diario para manejar y lo chocaste, me dijeron. No, no es verdad. Contacto visual. Es fundamental mantener una postura seria y sin distracciones frente al entrevistado para no quedar como un simple mirón. ¿Cómo estás? Bien. ¿Vos? Bien, lo vemos, ¿no es cierto? Que está muy bien, María Carámbula. María, contanos un poquito acerca de la tira. No es tira, la tira va todos los días. Esto, perfecto, es unitario. Serio, es un unitario. Va los martes, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué tengo? No, está... Digamos, no puedo evitar decirte lo linda que estás, María. Muy linda. Te diría que estás muy, pero muy buena. ¿Puede ser o me equivoco? Gracias. Igual te digo que eso decíselo a todas siempre porque a las mujeres nos cae bien eso. Está bien. Igual le quiero aclarar a María que con vos es especial. Digamos, estás buenísima. Mal. Está bien. Porque generalmente le digo, sí, estás linda, estás buena, pero vos sos un animal, digamos. Qué fuerte. Soy un animal. Bueno, el temita de la boca también, que no queda atrás. Está bien. Excelente. ¿Cómo? La verdad que estás muy, pero muy linda, Leonora. ¿A qué se debe esto? Voy a ver a Guillermo, al pelado. Ahora, ¿se vistió así para ir a ver a Guille? Para ir a ver a Guille, para participar en el programa de él. Qué bien que te caen estos zapatos, Leonora, ¿eh? La verdad que te dan divinas. Qué buenas gambas. Disculpame que te lo diga directamente así, pero no te había mirado. No, pero dale, te digo... Picadero, fiesta, quiero entrar a la sala. No, pero no me... Ahora subimos. Yo le quiero contar a la gente que cuando la vimos a Leonora, que se estaba yendo, es decir, te vimos como de atrás, dije, qué buen corte de pelo que tiene Leonora y además, como que estás muy bien de... De corte de pelo. Muy bien. Bueno, se hace lo que se puede. ¿Vas al gym? ¿Cómo te manejas? Hacemos gimnasia un poquito. Te digo que, no sé, estoy pasando un poco mal. Voy a subir. Ok, perfecto. Gracias, voy a subir, pero... Te agradezco mucho, Leonora. No, mira, nos vamos así. Fíjate que viene la escalera. No sé si vamos con Eleonora. Bueno, en algún momento había que mostrar o no. No, bueno, no hay que mostrar, no hay que insinuar. Claro, exactamente. El autobombo. Se debe tener actitud y confianza a la hora de entrevistar, pero no aplicándolo de manera excesiva. Seguramente están muy contentos de volverme a ver. Deben estar en sus casas alegres, decir, miren a Rulo. Y estoy acá también con Virginia Nocenti, una actriz. ¿Cómo estás, Virginia? Yo muy bien. Bueno, yo también estoy bárbaro, estoy súper contento. La verdad, tuve un día espectacular y estamos acá en la reinauguración del Teatro Picadero, ¿no es cierto? Estamos aquí en la reinauguración del Teatro Picadero, exactamente. Tengo una pregunta espectacular para hacerte porque la estuve pensando y dije, esta pregunta es mágica, es una pregunta única. Pocos periodistas se manejan así. Contanos, ¿cómo te relacionás con el Teatro Picadero? ¿Qué relación tenés vos? Si alguna vez has venido de pequeña aquí. No, en esa época no, pero yo estuve en la reapertura en el 2001. Yo aquí empecé mi carrera musical. Bueno, parece una gran primicia, pero yo les cuento, no quisiera opacar lo tuyo, pero yo también estudié canto y yo también, acá a la vuelta, no tiene nada que ver con el teatro, pero les quiero contar que yo también... Aprendí canto y cantaba muy bien. Vas a tener mucho más tiempo acá, porque vos me caes bien. Por eso yo te banco, pero es como... No, en realidad yo te estoy brindando mi tiempo, pero si veo que no la estás pasando bien, entonces cerramos. Te agradezco, Virginia, por la nota. Estamos, bueno, continuamos aquí en el show del Rulo, en este segmento que se llama CQC. Estamos con... ¿Cómo es tu nombre? No me acuerdo. Adabel Guerrero, ¿no? Ahí está, Adabel Guerrero. ¿Cómo estás, Adabel? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, nos alegra mucho también. Yo estoy bárbaro, estoy súper contento de haber venido aquí a este hall de este teatro. Y bueno, me encuentro con Adabel que, bueno, ¿querés contarnos algo? Contanos cómo está tu vida. Muy bien. Yo no le puedo fallar a mi público, así que les voy a contar. Me está yendo re bien, por supuesto. Tengo mi show privado de este... Yo tengo mi programa y hay un segmento chiquito que se llama CQC donde meten otras notitas. Y la verdad que, bueno, es lo que la gente quiere ver realmente. Me imagino. Vos tus proyectos contame porque son medio flojeti, ¿no? ¿Qué venís haciendo, Adabel? Está muy bueno. Estoy cantando.
Sí, no me hagas caras, no me hagas caras. Lo podés ver en un programa y sacar tus propias conclusiones. Vos cantás, yo también canto, pero yo canto también, pero te cuento que canto espectacular, le digo, la rompo, me escuchás cantar y decís, quiero que Rulo saque un disco. No sé si a vos te pasa lo mismo, en realidad. No lo voy a comprar, pero bueno, capaz. No, a vos te lo regalo. Podés sacar. A vos te lo regalo. Dale, dale. Bueno, ahora, bueno, tengo una pregunta genial, increíble. Bueno, como mis preguntas, una pregunta única, nunca hecha en la televisión. Adabel, ¿vas a aparecer con poca ropa ahora en la tele o siempre vestida como hoy? No, siempre menos es más. Sí. Cada nota que haces, contás de tu vida. O sea, ya llega un punto en que no tenés más nada que contar, ¿o no? Es que la gente todo el tiempo quiere saber más de mí, digamos. La gente está pensando en la casa. Darían, contame algo, Rulo, contame algo que te haya pasado. Así que les cuento que ayer me voy a ver el programa Al Piso y me olvido la perra en la terraza. Un montón de tiempo. Llego y escucho... Y bueno, nada, estaba la perra encerrada, la volví a meter adentro y después nada. La no anécdota. Al incursionar en el terreno de la anécdota personal, es necesario que esta tenga un buen remate. Si no, se corre el riesgo de caer en el sinsentido. Estamos con Nicole Neumann, que está fuertísima. ¿Cómo estás, Nicole? Ay, gracias. Bien, ¿y vos? ¿Sos español o no? Porque a veces se te escapa el acentito y a veces no. No, soy argentino, pero hablo un poco con la S marcada porque hablaba con la Z de chico y me quedó la S marcada. Ah, ok, ok. Pues de ratos me parece y de ratos no. Noche de moda, noche increíble. Contame un poquito sobre esto. Bueno, bien acá por desfilar, este desfile de alta costura que está bueno y aparte está bueno que sea beneficio también de FUCA. Vos sabés, Nicole, que hablando de alta costura, tengo un amigo que es fabricante, tiene una pyme de paracaídas. El pibe hace paracaídas, los hace a medida especiales, customizados serían, como los pide el cliente. Sí. Le pone una costura, vos me habías dicho alta costura, justo que es en altura, le hace una costura ancha de varias pasadas y hace poco estaba con la máquina y se le rompe la aguja. Ok, ¿y qué hacemos? Nada, no, tiene que comprar una nueva. Claro, supongo que habrá cambiado la aguja. Es diferente la alta costura de esto que la alta costura del paracaídas. Claro. ¿Te fumaste algo antes de venir? No, estoy... ¿Por qué? ¿Por los ojos? ¿Cómo estoy de ojos? ¿Estoy bien de ojos? Como verborrágico y de temas diversos que nada que ver. Acabamos de advertir en el evento la presencia de Chachi Telesco. Seguramente la recuerdes por su participación en el video Hot. Es un muy buen momento para aplicar una ninguneada doble. Chachi, discúlpame, ¿te molesto un segundo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabes si las entradas, los asientos son numerados? No sé por qué no hice cola todavía. Bueno, discúlpame, no entendí la respuesta. Que no sé, ahora me voy a fijar. Bueno, perfecto. Doble. Chachi, obligada a esta pregunta, discúlpame que te moleste. ¿El horario de que culmina la función, tenés idea? ¿Con qué te haces los rulos? Que estábamos hablando justo. No, es así natural. ¿Ah, sí? ¿Qué me preguntas? ¿El horario en que termina la función, tenés idea? ¿Tenés la ventanilla para ir a preguntar? No, pero quizá vos sabías. No. Bueno, Chachi no sabe, entonces te agradezco muchísimo. No tenemos idea, vamos a tener que ir a comer la pizza cuando termine, entonces. Periodista básico Rulo. Nicole, preguntando si era español. Desde acá te digo que me llamo López y bueno, me gustaría conocer Madrid. Pero estaba hablando de Rulo. Pero Rulo me parece que está en otras cosas en este preciso momento. Así que lo que vamos a hacer es pasar algo serio. Y por otro lado me quedé pensando para redondear. Los anteojos de Chachi, ¿eran muy grandes o los compró para el próximo video? O ella es muy chiquita. Bueno, todos vimos que no tanto. No. Y que tiene actitud. Sí. Y no tan pilar. Pasemos a lo que sigue, que justamente tiene que ver con Pinamar, lo que prometíamos al comienzo del programa. Ustedes recordarán que el año pasado el Proteste Ya había denunciado que viviendas sociales que debían llegar a gente que tenía algún tipo de necesidad grave, digamos, en el estado de emergencia habitacional, no había llegado a la gente que correspondía, sino que había llegado a amigos, allegados e incluso familiares del intendente Altieri. Cuando fuimos este año con el fallo del Instituto de la Vivienda Provincial, nos encontramos con que no nos recibieron del todo bien. La cosa terminó muy mal, podríamos decir. Se puso bastante complicada. Volvimos a Pinamar esta semana porque hay novedades, fue suspendido el intendente Altieri y vamos a ver cómo le fue a Gonzalo, que esta vez volvió casi ileso. Las novedades de Pinamar en Caiga Quien Caiga.
noticia para nosotros? No, para evitar que pase lo que pasó el 2 de abril. Sí, loco, bueno, no, nunca imaginé que me iba a sentir seguro en Pinamar, ¿no? Esta vez esperemos que sea así. Por favor. Vamos. Adentro. Buenas tardes, ¿eh? ¿Cómo va? Hola. No se vayan, ¿eh? ¿A dónde no? No se vayan a ningún lado, quédense por acá. Contame qué es lo que va a pasar acá, qué es lo que debería pasar hoy acá. Hoy el Consejo Deliberante va a sesionar especialmente y a ver si se aplica una medida cautelar, una medida precautoria al intendente de suspenderlo del cargo. ¿Qué es una amenaza de bomba en este lugar? Este asunto de Pinamar empezó hace más o menos un año. Intendente, ¿dónde quiere pasar un papelón? ¿Acá, adelante de todos, o prefiere en privado? Siempre acá, adelante de todos. Cuando nos llegó la denuncia de que las viviendas sociales hechas con fondos de la provincia de Buenos Aires para gente con problemas habitacionales habían sido adjudicadas a personas cercanas al intendente, las Altieri. Entre ellas, a sus dos hijas. ¿Y a usted le parece que tiene que terminar en manos de las hijas del intendente? Pero lógico, ¿por qué no? En su momento, Altieri negó todo, claro. Tiempo después, un dictamen del Instituto Provincial de la Vivienda nos daba la razón y determinaba que ni las hijas del intendente ni sus funcionarios podían vivir en casas destinadas a ser viviendas sociales. Con la razón de nuestro lado, volvimos a Pinamar para saber si las casas se estaban devolviendo y para conocer el descargo del intendente y sus hombres, claro. Pero ellos no se mostraron con muchas ganas de conversar. ¡Sácamelo, Román! ¡Sácamelo! No me toques. ¿Vos te das cuenta de lo que se están haciendo? No va, se va haciendo. Pará, tranquilo. No, señor, pará. Unos días después de aquella agresión, el Consejo Deliberante formaba una comisión que investigaría el desempeño del intendente Altieri. La presidencia, afirmativo. Esta comisión descubrió una larga lista de irregularidades. Más allá de las irregularidades que nosotros conocemos con respecto a la entrega de viviendas sociales, ¿qué otros puntos encontró esta comisión investigadora para llegar a una resolución o a un dictamen? En total son 33 cargos. ¿33 cargos? Sí, y no hubo tiempo para hacer más porque queríamos hacer toda la entrega rápidamente en los 30 días, pero si seguíamos y quedaron muchos puntos afuera. Uno de esos puntos es el tema que está acá tuyo, es el hospital. El hospital se construyó con fondos provinciales, hasta llegar casi a los 20 millones. La cuestión es que la empresa que gana, la gana cuyo, en nombre de un profesional que es Abrucese, pero resulta que no es profesional. Entonces, a través de ese engaño, haciéndose pasar por la calidad de un profesional que no tiene, le adjudica en la Municipalidad de Pinamar, el intendente, la construcción y remodelación de esta obra sobre la base de este engaño. Abrucese, en principio, es gestor de negocios de Altieri, fue secretario de turismo del año 1997 de Altieri. Era, digamos, la mano derecha de Alfredo Chabrán en la construcción de inmuebles en Pinamar. ¿Quién vende los materiales para que se construya este hospital? Al igual que en las viviendas sociales, los materiales aportados para construir el hospital los vendió ITAR, que es la empresa de Altieri. ¿Sabés que me lo imaginaba? Me lo imaginé, no sé por qué. Resulta claro de la lectura de este despacho que hemos hecho que tanto en el tema viviendas como PASAT, como hospital, el intendente ha utilizado la función pública en beneficio personal. ¿Cómo nos vamos a atrever a objetar 33 puntos del accionar de gobierno que asumió en diciembre pasado, apenas 6 meses, 33 actos de gobierno objetados? Se ha instalado el miedo en la ciudad.
Y esto es muy grave para una comunidad nacional. ¿Qué fue lo que pasó después de que nosotros nos fuimos de Pinamar el día de la agresión? Las cosas fueron un tanto complicadas, no solo para los periodistas, incluso también para los concejales, hubo agresiones verbales y demás. ¿Y particularmente qué te pasó a vos? Particularmente hace 3 semanas llego a mi casa después de haber asistido a una reunión. Ingreso y me encuentro con una sorpresa bastante desagradable, que es que habían ingresado a alguien y sustrajeron todos mis elementos de trabajo. Mi netbook, las 2 máquinas de fotos, pendrive, MP3 y nada más. ¿No te tocaron dinero, televisor, video, plata? ¿Tenías eso? Tenía todo eso. De hecho, por suerte lo sigo teniendo. Tenía tarjetas de débito, que sé que accedieron porque estaban todas tiradas, desordenadas, pero solamente se llevaron todo aquello que tiene que ver con almacenamiento de información. ¿Lo tomas como un robo o como un mensaje? Y me parece que no es tiempo de ser ingenuos. Y inevitablemente lo tomo como un mensaje. Estamos ahora en Bunge y Libertador, zona emblemática de Pinamar, podemos decir. ¿Qué es lo que surge desde este lugar según lo que investigó la comisión investigadora? En este lugar, casualmente aquí mismo, es donde, por ejemplo, tiene la exposición automotriz, sí, una firma, y enfrente también hay otra. Es toda una zona donde las automotrices exponen sus productos. Lo que sucede con eso es que se genera una investigación para ver cuánto es lo que recauda el Estado por la utilización de espacio público y por los derechos de propaganda y publicidad. El inconveniente que surge es que las empresas, aparentemente, pagan mucho más de lo que entra el municipio. Bueno, mientras las hijas de Altieri, funcionarios y amigos del poder siguen viviendo en las viviendas sociales, ¿qué es lo que pasa en Pinamar? Cuéntenme un poquito. Bueno, nosotros somos miembros de la cooperativa Tamarisco y Ciprés. Son 2 cooperativas subsidiadas por el Estado. La plata nos tienen que mandar de Nación a la municipalidad y la municipalidad está encargada de pagarnos. Ajá. Hace 3 meses que nosotros no cobramos nada, ni un peso. ¿Quién es el encargado de pagarles a ustedes? ¿El intendente, el municipio? ¿Quién es el responsable? El municipio. La cuestión que nosotros nos plantamos acá hoy porque estamos cansados y queremos cobrar porque necesitamos realmente, porque para eso nos mandan la plata de Nación. Porque necesitan vivir. Necesitamos vivir. 5 abogados fui a ver de acá. Y acá todos me cerraron la puerta. ¿Por qué? Porque acá hay una como represión, como que le tiene miedo a Altieri. Entonces, acá no hay justicia. En este caso, ¿de qué estamos hablando específicamente? Bueno, nosotros estamos con un paro desde el 23 de febrero por el incremento de los sueldos de los empleados municipales. O sea que los empleados municipales están de paro desde el 23 de febrero. Sí, sí, desde el 23 de febrero. ¿Y el intendente también se dedicó al paro o no? No sabemos, pero... ¿Y si no está haciendo nada? Y bueno... Paro una esquina y una señora tiene problemas con un alquiler. Después problema con la cooperativa. Una periodista que le roban sus elementos de trabajo. Los empleados municipales que desde febrero están de paro. ¿Qué más? Nada más. Ya estamos, ¿ya está? Ya estamos. El intendente no aparece. ¿Vos lo viste? El señor intendente sabía que sus hijas, el señor Torlacci, concubino de la hermana del intendente Altieri, Amalia Altieri, y los familiares del señor Alberto Morales, funcionario este de su gobierno, no reunían los requisitos para calificar como adjudicatarios de las viviendas. Pasaron más de 60 días desde la resolución del instituto. Sin embargo, las hijas, la hermana y los funcionarios allegados al intendente Altieri siguen ocupando las casas que fueron desadjudicadas hace 2 meses. Exactamente. Ojalá hubiera un ejemplo en otro lado para comparar. Ah, espera, me parece que lo hay. ¿Qué es lo que pasa? ¿De qué manera se actúa cuando se descubre, cuando se detecta la irregularidad? Bueno, en el momento que se detecta la irregularidad, viene por parte de las asistentes sociales, que son mandadas por la Secretaría de Acción Social, consultan con el Instituto de la Vivienda, le dan el ok para asesoría legal para efectuar el desalojo. Eso es una semana de tiempo. ¿Una semana de tiempo? Una semana. Que fueron desadjudicadas hace 2 meses, exactamente. Mientras las hijas del intendente, los amigos y la hermana siguen viviendo cómodamente en las viviendas sociales, en el Consejo Deliberante las cosas se ponían un poco tensas. Si me permiten, acabo de recibir una noticia de que hay una amenaza de bomba en el sector de la ciudad. Bueno, es lo que faltaba, ustedes lo escucharon. ¿No escuchaste lo que yo escuché? Sí, sí, sí. ¿Qué, una amenaza de bomba en este lugar? Sí. Pará, está pasando de verdad esto, ¿eh? Se llama de Piaggio. Lo pongo a consideración de ustedes, señores concejales, no se enojen conmigo.
Es una realidad, me acaba de decir la autoridad policial que han recibido esa llamada y los bomberos están viniendo en este momento. Esto es un mecanismo que se viene implementando este último tiempo para tratar de justificar lo que desde la realidad no pueden sostener. Bueno, no vino nadie que lo siga al tire, pero me parece que llamaron por teléfono, ¿no? Sí, llamaron para informar que a las 20:15 explotaba. Pero bueno. Ah, con horario es. Con horario. Por suerte parece... ¿Qué hora es ahora? A ver, nos fijamos. Y 13, 20. 20 y 13. Son 20 y 13. Presidencia por la ciudad. Se usted aprobado por 8 votos. Se ha votado entonces la suspensión del intendente Blas Altieri. El aplauso de todos los que hoy pueden descargarse. Nos tenemos que ir, ¿no? ¿Tenemos que desalojar? Perfecto, listo. Estamos cerrando con el Consejo Deliberante Vacío porque hubo una amenaza de bomba, ¿es así? Una amenaza de bomba en bomberos confirmada. Nada, ve que vengo y algo explota, ¿eh? Bueno, esperemos que esto no sea cierto. Queda vacío el Consejo Deliberante porque hubo, aunque usted no lo crea, una amenaza de bomba. Dios mío. Para resumir, ¿qué es lo que pasó acá, más allá de que no explotó la bomba? Bueno, lo que acaba de suceder en el Consejo Deliberante es que se adoptó una medida precautoria. Se votó anticipadamente la suspensión del cargo. Es decir, se lo aparta en el ejercicio de su cargo de funcionario público de intendente por el plazo de 90 días hasta tanto se resuelva el trámite de la destitución. Que va a ser, por supuesto, mucho antes. Así que el día 15 de junio, como plazo máximo, ya se va a votar aquí en el Consejo Deliberante si se destituye o no finalmente al intendente. Qué pasa definitivamente, ¿no?, con el intendente Altieri actualmente suspendido en sus funciones, y desde aquí nuestra solidaridad también para la periodista que supuesto, sufrió, claro que sí, este robo mensaje. Estamos a horas, a menos de 2 horas de que empiece el Día del Periodista. Bueno, un ejemplo de cómo se trabaja y de qué es poner el cuerpo, ¿no?, en una situación muy complicada como la que vive la gente en Pinamar. Pero ahora vamos a algo un poco más grato. Va, no sé si grato. Bueno, en realidad esto nace con un Nico Vázquez perdedor que todos conocen y que cada día que cruzan por la calle pueden recordárselo. Y de ahí él decide mandar a su mujer como con hambre de revancha. Déjame que diga que Ximena Cardi, la mujer de Nico Vázquez, es una mujer admirable. Porque no solo tolera a Nico Vázquez, sino también a vos y a veces a los dos juntos. Esto realmente es mucho, ¿no? Decilo concretamente a los dos pelotudeando, porque sí, así es que cada vez que nos vemos, eso es lo que nos pasa. Y lo que van a ver ahora, y lo voy a decir con nombre y apellido, se llama Lucas D'Alessandro, es un productor histórico de CQC y que me acompaña hace casi 10 temporadas. Sí. Un traidor, una basura. Pero pará, Guille, sirve para algo. ¿Para qué? Para el mal sirve, pero para algo sirve. Exactamente, y lo de histórico lo dejo de lado. El único es Cune Molinero, que me lo acaba de pedir. Veamos este chino. Este chino es CQC. Les había dicho hace un tiempo con Nico Vázquez, trae a tu mujer, que la voy a pasar mejor, porque la verdad que a vos no te aguanto más. Y ahí viene porque es una mujer que dice voy y viene. Se llama Ximena, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Todo por supuesto, bien? ¿Cómo no voy a venir? Estaba hablando mal de tu marido, como siempre. No, está muy bien, bien que haces. Y hago bien, ¿no? Lo conocés por eso. Sí, ¿sabes que se te ve con otro brillo? Cuando él no está jodiendo. Cuando estoy cuando sola. ¿Estás sola? Sí, 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 puede. Para un poquito, para. No es un chico normal. No. ¿Qué edad tiene? ¿Qué edad tiene? 34. Míralo. No. Perdón, esto era solo. Yo te como que. No sé, te juro que si yo no venía. ¿En tu auto sola? En mi auto sola. Perdón, ¿sos el nuevo Matías Alete? ¿Te compraste la moto? Me alcanzó para la campera, nada más. Porque la gente ya se olvidó que hace 15 días estuviste rompiendo las pelotas. A ver, veámoslo. Tiro ciego. Dale. A ver.
Voy. Es imposible, pero... No, no, no. No. No, 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 no. ¿Lo viviste en tu casa con tranquilidad o fue el tema de la semana? Mucho nervio, mucho nervio. Aparte, no entraba. Bueno, no queríamos saber intimidad. No, no. ¿Sabes qué te voy a pedir? Que quedes acá en referencia, porque es su momento, ¿no es eso? Es que te iba a pedir, yo solo me iba a correr, me haces quedar mal vos. Te pido que salgas de plano, es lo que te pido. Me voy. Pero me voy un estilo. Quiero ser dicho. Aló, Michael. No. ¿Te acuerdas de MDQ? Bueno, ahora estamos con vos tranquilos. Ay, Dios. Tu marido se fue y tengo que preguntarte, ¿en qué momento de tu vida dijiste la emboqué? Y la emboqué con mi carrera. Elegí bien, al menos, por ahora. ¿Y en qué no la embocaste? Y te pido que acá saquemos a Nico y vayamos a algún otro tema. No la emboqué con la altura. La altura me mata. No, ¿querías ser más alta? Sí, mucho más alta quisiera ser. Ah, yo cuando lo veo le digo un beso a la Peti pensando que era cariñoso, que te gustaba. Sí, no, ya me acostumbré, me dice, enana es mi apodo en mi casa, o sea que ya estoy acostumbrada. Pero no te sientas mal y si necesitas que de última... No, pero igual olvídate, mirá. Ah, y estamos con tacos. Te voy a decir algo muy lindo para que vos le regales a tu marido y por qué no una sobremesa. El ser humano es como los dedos, ¿ves que son diferente altura? Sí. Lo lindo es, mirá, que cuando se acuestan son todos iguales. La hermosura, la de Minita que me comí con esta boludez. ¡Qué hermosura! ¡Cursi total! Pero bueno, está bien. Altura, allá arriba. Quizás vos te apunes, obviamente, para vos eso es el Cerro Catedral, más o menos. Además tengo vértigo. Ya de acá tengo vértigo. Ya ¿esto no? ¿Te da vértigo? Sí, ya me da vértigo. ¿Cómo? Quizás se hace un remake, ¿te lo probás? ¡Vuelve el rayo! ¡Vuelve el rayo! Y es él, no es un producto, asoma un poquito la carita. ¿Verdad? ¿Vamos para arriba? Vamos. ¿Sabes qué? Siento que cuando nos juntamos, tu marido y yo, vos estás pensando todo el tiempo, son dos boludos. ¿Puedes? Sí, te juro que sí. Vamos para arriba, arranca Chino 2012, hoy con Jimena. Jimena, esto es por acá. Me dijiste lo del vértigo, vamos por este lado. Sí. Una vez más tu marido te mandó y te dijo, andá, embocá la voz que yo no quiero hacer papelón. No, aparte es andá y ganá. ¿Estuvo muy caído? Sí, casi. La verdad que cuando, por ejemplo, le dicen... algo que tenga que ver con tirar de espalda, no sé, por ejemplo, decís, gordo, tirame un buzo de espalda, te dice, no. Sí, ya llora instantáneamente. ¿Sabés cómo es esto? Hay que darle la ruleta. Sí. Tiro por mí, después si querés tirás por vos o tiro yo. Mano boba sería, yo tiro con derecha, esta tiro con izquierda. Ah, ok. Vamos a ver qué te toca a vos. Tira otro, acá le podés pedir a uno de los chicos de producción. Ah, que tira, pensé tira otro. Tira otro por vos. Ah, ok, bueno. Sería. ¿Querés llamarlo? A mí me da no sé qué, me dará. Claro. Yo tiro con mano boba y vos elegís a Lucas o a quien quieras de nuestro equipo. Dale. Mano boba, primer tiro. Linda. La medida estuvo bien, se me fue un poquito chingadita para la derecha. Lucas, ¿querés venir? Vamos a hacer una cosa, este es un momento histórico. Yo haría la cámara de Lucas. Lucas, por favor. Tirás vos, vos tenés el micrófono. No te quiero presionar, pero deberías hacerlo bien. Olvídate. Olvídate. Lo voy a hacer por Nico Vázquez. Ahí está. En memoria de Nico Vázquez. Hace todo junto, claro, acomoda la cámara, todo, está bien. Profesional. Ahí está. ¡Ah, es un genio! Él es el genio, ¿no, vos, pelado? No. Es un genio, Tomás. Yo no lo puedo creer, no puede ser tan peloto. Es mi productor y le acaba de embocar la primer pelotita. ¡La primera! ¡Míralo! Escúchame, infeliz. Hace 10 años que trabajamos juntos. ¿Qué hiciste? Te la tenía que dar, perdón. Tenía una bronca acumulada. Me quedan dos tiros todavía. Sí, vamos, yo no hice nada, simplemente lo abracé. Yo no lo puedo creer. Primer tiro, le toca que tira otro. Acá lo dice, tira otro y baila en boca. Vamos a ver. Una vez más haciendo un papel mucho mejor que el de Nico Vázquez, tu marido. Vas vos. Tiro común. Recuerdan lo que pasó acá con el marido de la señora, ¿no? Va. Ah, sos un hijo de puta. ¡Oh! Bueno, vas vos. Tiro común. ¡Ay, me atendió! ¡Oh! ¿Qué me toca a mí? ¿Tenés que elegir a otro? Tira otro, otro. Capaz te pido que me tires vos por mí. Y a ver, tirás vos. Mano boba. ¿Vos sos derecha o zurda? No, soy derecha. Derecha, perfecto. Tira otro. Vos tenés que elegir a otro. Acá, Tito, vení. Ahí
Ahí está. Tengo puestas todas mis esperanzas en vos. Vamos. Anda yendo. Estamos en Tigre, cruzá el camino de los remeros que no pasa nada. Vas a tirar con mano boba, me habrías ganado, te pido no humilles. Sí. Jimena le habría ganado el pelado. Le habría ganado. Dicen, sí. Dicen que le estaría ganando. Déjamelo decir acá, le habría ganado con el infeliz que está teniendo esta cámara en este momento, que es mi amigo Lucas, y jugó para Jimena y le embocó. Eso será un pollerudo. Eso será un genio. Perfecto, vas con mano boba. Mano boba. Pica. Pica. ¿Te puedo pedir un favor? Sí. ¿Te podías retirar si sos calabaza? Sí, hasta luego. Un beso enorme. Tiro ciego, me dijo. Hay dos cosas que son humillantes. La primera, como acabo de perder. La segunda es esto, mirá. ¿Qué hice? Fue sin querer. Quédate acá. Lucas, un amigo, productor. Pero hoy me jugó una mala pasada. Adelante ustedes. Si alguna vez usted tenía alguna duda sobre el productor de televisión que odiaba al que ponía la cara en pantalla, lo acaba de comprobar, este pibe me odia. ¿Qué fauna tan particular que son los productores, no, Guille? Horrible, lo que acaba de hacer este flaco es horrible. Si lo ven por la calle mañana, por favor, golpéenlo de mi parte. Espantoso, igual seguís perdiendo con las chicas, este año estás así, ¿eh? Siento que veo belleza y a partir de ahí me disperso y pierdo. Y bueno, es que sos un galán, sos un tierno. Bueno, hablando de galán, nuestro nuevo galán es Rulo. Justamente, y Rulo vuelve al mundo del deporte. Estuvo en un evento a beneficio de UNICEF en el que se encontró con varias estrellas de Boca. Lo tenés al Flaco Schiavi. Bien. A Juan Román Riquelme. ¿Está feliz? Está feliz, está muy perfecto. Feliz. Hasta que lo encuentra Rulo. A Walter Erviti, y cuidado porque le hace un desubicado a Mauricio Macri y lo toquetea a Somoza. Yo no sé si vos sabés lo que te pasa si toqueteas a Somoza en el mediocampo. Prefiero saberlo viendo la nota. Por favor, veámoslo entonces. Rulo en el mundo del deporte, segunda entrega esta noche. Hemos venido nuevamente a incursionar en el mundo del fútbol y hoy hablaremos con los exponentes de ayer, de hoy y de siempre de Boca Juniors. Verán tips viejos, nuevos y un periodista básico un poco más sensible. Es común en el periodista deportivo el tratar a los futbolistas por su nombre de pila para demostrar cierto grado de familiaridad. Cuanto más veces se repita, mejor. Estamos con el Flaco Schiavi. Flaquito, ¿cómo andás? Todo bien. Flaco, me gustaría preguntarte, Flaquito, en esta entrevista, ¿es real que vos estás en el libro Guinness de los récords porque fuiste el jugador que más veces salió campeón de América con diferentes equipos? No sé. Había jugadores que no habían salido campeón dos veces, pero nada más. Flaco, Flaquito, ahora que aprovecho para preguntarte, Flaco, vos sos sinónimo de campeón porque en donde estás hay una copa dando vuelta. Mejor. A ver, hay un problema técnico. Sí, digamos. Tiene que ver con Falcioni. Evidentemente Falcioni paró la nota porque sí. Dijo, no, quiero esconder juego antes de la semifinal de la Copa Libertadores. Exactamente, y lo vio a Schiavi que iba a contar la estrategia que tiene Boca para el próximo partido. Claro. Lo sigo diciendo acá porque hay otro problema técnico, se quedó trabada esta cámara. No me digas, me parece, es la única que tenemos. Chequémosla, bueno. Vamos para la otra, a ver. Acá estamos bien. Perfecto. Acá estamos saliendo bien también. Vamos todavía. Me gustaría chequear la nuestra que está allá, esta está bien. Esta, hola, aquí estamos. Perfecto, bueno, ¿esta cómo está? No es fácil, bien. No es fácil meterse en el mundo del fútbol. Vos sabés que es un mundo complicado, sí. Lleno. Y podemos seguir. Me dicen que podemos seguir, así sí, que veamos. Pero no arriesgues, porque antes déjame decir. Me dicen que podemos seguir. Nada, lo quería decir nada más, porque todos recibimos. Me informan que podemos seguir y veamos cómo terminó este momento muy incómodo de Rulo. ¿Cuál? Con el Flaco Schiavi y después más estrellas de Boca. Hemos venido nuevamente a incursionar en el mundo del fútbol y hoy hablaremos con los exponentes de ayer, de hoy y de siempre de Boca Juniors. Verán tips viejos, nuevos y un periodista básico un poco más sensible. Es común en el periodista deportivo el tratar a los futbolistas por su nombre de pila para demostrar cierto grado de familiaridad. Cuanto más veces se repita, mejor. Estamos con el Flaco Schiavi. Flaquito, ¿cómo andás? Todo bien. Flaco, me gustaría preguntarte, Flaquito, en esta entrevista, ¿es real que vos estás en el libro Guinness de los récords porque fuiste el jugador que más veces salió campeón de América con diferentes equipos?
No sé. Había jugadores que no habían salido campeón dos veces, pero nada más. Flaco, flaquito, ahora que aprovecho para preguntarte, flaco, vos sos sinónimo de campeón porque en donde estás hay una copa dando vuelta. Mejor. Flaco, flaquiño, flaquito, flaqui, como te gusta que te diga, me gustaría saber... ¿Sinónimos? Sí, hay muchos, te puedo decir flaquiño, thin también. Thin, te pregunto, cuando vos, por ejemplo, estás marcando y te viene un delantero así, grandote, medio pesaduti, a eso de 110 kilos, ¿un poquito no te cagás cuando vas con todo? Porque yo te veo como que vas con los ojos cerrados. No, pero de 110 kilos no existe mal, solo Fabiani, después los otros no existe más. Flaco, aprovecho esta entrevista, flaco, para preguntarte, flaquito, porque me gustaría saber, generalmente cuando le pegan un jugador de tu equipo, que le van un poquito fuerte, después el flaco Schiavi lo ajusticia. ¿Esto es correcto o no me lo vas a reconocer, flaco? Porque siempre vas y lo vas a buscar después. No, incorrecto. Digamos, no resistís un archivo, flaco. Creo que si voy a buscar el archivo... Tenés que buscar el archivo. Nada más veo que hay un full y después lo veo al toque al flaco. Ahí va el flaco corriendo a todos los días. Mirá el flaco, ahí va el flaco. Y le rompiste la gama 1. No, nunca rompí a nadie. Bueno, entonces a toda la gente estuvimos con el flaco, el flaquito, el flaco, el genio Rolando Schiavi. Listo. Román Riquelme. ¿Cómo estás, Román? Bien, muy bien. Ahora, Román, estaba pensando, y ahora voy a entrevistar a Román. Quiero preguntarte, Román, Romy, Romancito. La pregunta es, cuando estás ahí en la cancha y los jugadores mismos te dicen, Román, para que se la pases, y la gente te grita, Román, ¿cómo te das cuenta quién te grita? Porque hay muchos Román. Escucha, Román. No se escucha nada en la cancha. Nos manejamos más por seña nosotros que por otra cosa. Porque... Me disculpa, yo te he visto cagar a pedos a más de uno. No con seña. Tipo, vení para acá enojado. No, a mí también me cagan a pedos mis compañeros. Ahora, Román, ¿cuál es el primer defecto de Román, que vos tenés jugando al fútbol? Quiero saber que la gente realmente sepa, dicho por Román, esto no lo hago bien. No sé, jugando al fútbol creo que tengo que mejorar, pero ahora... Lo más importante es disfrutar de esta noche. Estamos contentos de poder ayudar. Bueno, Román, la verdad que ha sido un placer para mí, Román, hacerte esta nota. Y bueno, estar con Román para mí es importante. Román, sos un crack, te agradezco mucho. Y bueno, la gente de Boca te quiere muchísimo, Román. Muchas gracias para vos y bueno, un beso grande a toda la gente que está en el piso. Ahí se va Juan Riquelme. Se fue nomás. No queremos usar tanto el nombre, por eso. El manguero. No se debe agobiar al entrevistado con pedidos de ninguna índole, tanto personales como para terceros. Bueno, Walter, contanos, ¿venís a apoyar un poquito a esta cena para recaudar fondos? Sí, es un acto que encara Boca a beneficio de UNICEF y para nosotros es importante estar presente. ¿Vos sabés, Walter, que tengo un tío que es fanático de Boca? ¿No tenés alguna camiseta, alguna cosita acá para él, para mandarle? No, casi imposible. Acá... No tenés nada. No, nada, acá no. Walter, te pregunto, no te ofendas, pero ¿no tenés un shortcito o algo acá tampoco? ¿No? ¿No tenés nada? No, para de mañana. No tengo nada. Te puedo dar una invitación, a ver si entra de nuevo. Un par de medias, nada, ¿no? No tenés nada. No, pero podríamos conseguir. Walter, vos sabés que mi prima acaba de cumplir 18 años. No, acaba de cumplir 18 años y quizá, no sé, si te copás y no tenés nada para regalar, quizá la podés convertir en señorita. Para nosotros sería un orgullo. No. Yo ya estoy retirado de esa situación. No, pero quizá le decía a tu mujer, es una excepción, es para una fanática de Boca. Creo que sea tan comprensiva, mi señora. El decodificador. Cuando el futbolista responde con el conocido cassette. La mejor manera de contrarrestar esto es con un decodificador. ¿Cómo estás, Darío? Bien, todo contento, por suerte, de estar acá. Bueno, Darío dice que está súper contento, que ha venido a este evento, va a poder morfar rico hoy. Darío, bueno, contanos un poquito, estás en lo máximo de lo que podés estar, en tu mejor momento. Estás jugando en Boca, delantero con Silva, y además estás comiendo algo que, por favor, Checho es un caramelo. Por ahí anda, no sé, por dónde. ¿Sí vos decís? No, pero digo, estás en el... Algo bien habré hecho. Bueno, nos cuenta claramente que está súper contento, está jugando en Boca en lo mejor y dice que no rinde bien en los partidos porque rinde bien en casa. Contanos un poquito acerca de la dupla con Silva. No habla mucho, ¿no? ¿El tanque? No es de hablar mucho, es serio, pero bien. Bueno, lo que dice es que el tanque realmente es malísimo, que generalmente cuando está por meterle un pase arranca él para meterla adentro porque el tanque es una máquina sistemática de errar. Contanos un poco de la final con Racing que se viene ahora. ¿Cómo estás? ¿Tenés ganas de jugar? ¿Estás cagado? ¿No estás cagado? Cuando llegue la final sí voy a estar un poco cagado. Te cagás un poco cada vez que salís, pero bueno, no pasa nada. Bueno, creo que esto no amerita un decodificador. Tiene caca en el calzoncillo directamente. El toquetón. Mantendremos una distancia prudencial durante la entrevista.
evitando así todo tipo de contacto físico. ¿Cómo estás, Leandro? ¿Qué tal? Buenas noches, bien, todo muy bien, vosotros. ¿Te puedo acomodar un poquito para la nota? Porque estás... A ver, disculpame un poco ahí, a ver si estamos... Estás perfecto. Leandro, contanos un poquito, estás viviendo un presente fuerte, estás jugando en la primera de Boca. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás? Bien, contento, contento porque bueno, las cosas van bien en los tres torneos y hoy disfrutando de esta noche. Me disculpas, te saco este pelo porque tiene un pelo de mujer. Me gustaría que estés bien, impecable. Para jugar en tu posición tenés que ser habilidoso porque de cinco armás un poco el juego. Sí, una mezcla de todo. También hay que correr, recuperar. A veces pega una patada. Leandro, vos te afeitás todos los días porque si me disculpas, con esta parte del dedo simplemente te veo como un poquito, estás como un poquito pinchudo. No, no, todos los días no. Contanos un poco el temita arito, contanos a qué respecta el aro. Es un arito que tiene brillante, Leandro, divino, además tiene una oreja divina. Vos lo describiste perfecto, un arito con brillante. No sé, yo soy fanático de los jugadores de fútbol por el hecho de la percha, Leandro. Es impresionante cómo te queda el saco, a mí me queda, es otra cosa. No, bueno, más o menos, me haces poner colorado. Pero también. Bueno, Leandro, escucha, para cerrar esta nota, disculpame que me tomo la atribución, te quería abrazar un poco. Yo soy un fanático y nada, Leandro, permiso. Tiene un perfume riquísimo. Qué rico que estás, Leandro. Bueno, muchas gracias, Leandro. No, gracias, Pablo. Pecho que tiene, Leandro. Estamos ahora con Sebastián Sosa. Bastante facherito, Sebastián, ¿eh? ¿Cómo estás? No, no, bien, tranquilo y bueno, contento más que nada de que, bueno, desde mi humilde lugar poder apoyar y bueno, y colaborar. Ah, ¿tenés un cassette? Para arrancar me gustaría acomodarte un poquito la ropa porque no saben... Me gusta la coloradita media así. Ah, ¿media ahí abiertica? Así. No, porque... No me gusta tu botón en el de arriba prendido, no me gusta. ¿No te gusta? ¿Querés que me lo abra? Bueno, sí. Si Sebastián me lo pide, por vos me lo abro. Ahora entonces sí. Me lo voy abriendo un poquito ahí. Abrir un poquito ahora, ahí sí. Ahí está. Ah, me siento mucho más liberado ahora con vos. ¿Cuántos años tenés, Sebastián? 25. Ah, es un caramelo. Che, Sebastián, atajaste el otro día. Es el arquero suplente de Boca. Para la gente que no lo conoce, en los penales, te lo usiste. Bueno, por suerte he tenido la fortuna de que, bueno, esta definición de un penal y me ha tocado agarrar algún penal, así que nada, contento y feliz por eso. ¿Cuál es la parte más grosa que tiene el arquero? ¿Los brazos, las piernas? Permiso, te toco un poquito acá la piernita. ¿Acá calzás mucho o tenés las llaves o algo acá? No. Es un talle 44. No. Ahora, Sebastián, hablemos... Ah, el pelo no. Se pone como yo. Si querés te dejo un poquito también para compensar. No quiero problema. Para de quitarme. El desubicado. La fascinación por el entrevistado no debe llevarnos a pedir favores personales ni, mucho menos, emitir comentarios subidos de tono. Mauricio, usted siempre fue un tipo muy varonil, un bien macho, y es un tipo que ha sido presidente de un club de fútbol, el deporte de hombres de la República Argentina. ¿Cómo lo ve esto ahora que es jefe porteño? Si uno quiere asumir responsabilidades, hay que tener cierta actitud, ¿no? Pero te diría que me parece que era más difícil ser presidente de Boca que jefe de gobierno. Claro, igual para mí el fútbol es bien de macho, es un deporte donde no admite ahora, porque yo le comento esto porque ahora los jugadores se han tirado para el lado un poco de... un poco heterosexuales, ¿no? Con el pelito planchado. Lindos ahí, pero te noto con un poco de envidia, ¿no? Porque tiene las minas más lindas, les va bien. Bueno, Mauricio, para cerrar me gustaría tomarme una foto con usted. Esta fotito me puede costar la BL, me suba al doble. Con la facha que usted tiene lo puedo invitar a casa si quiere un día y tomamos un vinito y vemos qué pasa. Tranquilo, pero seguí participando. Perfecto. Bueno, Mauricio evidentemente no le interesó mi propuesta. Si de hombre se trata y de tipos fuertes del fútbol, tenemos que decir sí o sí el Colorado McAllister que metía a morir, ¿no? Colorado. Y cada uno juega con lo que tiene o con lo que puede. Igual para ser jugador de fútbol hay que meter fuerte, hay que ser fuerte, hay que ser un tipo con huevo. Bien hombre, ¿o no? Bueno, cada uno juega como puede, volvemos a lo mismo. Lo que pasa es que bueno, el estilo mío era ese. Para cerrar me gustaría sacarme una foto con vos, Colorado. Sos un emblemático del club, así que no me puedo ir sin una fotito con el Colorado McAllister y con un ojito morado en una de esas... Colorado, no puedo olvidarme de ese video en las eliminatorias. No puedo olvidar, te quiero invitar a casa a tomar un champán. Espero que no lo pongas ahora en la cámara, te lo pido por favor. No, si no, el video no va, pero me gustaría invitarte a casa a tomar un champán y ver si nosotros juntos... El video perdió actualidad y ya se gastó. No sé si me explico. Para nuestros televidentes.
grandes más chiquititos. Carlos McAllister es un exjugador que hace unos cuantos años ya en un repechaje Argentina-Australia nos mostró todo lo que tenía para ofrecernos en un vestuario. Y pasó a ser señor Carlos McAllister en ese momento. Y Romay quedó encantado. Exactamente. Queremos autorizar a los jugadores del fútbol argentino. Si quieren cagar a trompada a Rulo, nos organizamos y le dan entre todos. Sí, sí. Temí por su integridad, te digo, en el día de hoy. Pasamos a lo que sigue, Guille, que es el CQC, la sección que conduce nuestro querido Andrés Gilstein. Esta sección que pretende responder grandes preguntas de la humanidad. Y en el día de hoy la pregunta es, ¿de dónde vienen esas palabras que usamos casi todos los días? Y voy a hacer algunos ejemplos, pido disculpas por las expresiones. Cuando nos mandan al carajo, por ejemplo. ¿A dónde es? ¿A dónde nos están mandando exactamente? Y la concha de la lora. Bueno, qué lindo. ¿Y queda más lejos o más cerca que el carajo? Esta es la pregunta. Probablemente depende de donde esté la lora, Juan. Sí, claro. Básicamente, creo, ¿no? ¿Y dónde está el carajo? Y lo que van a ver es una comparación muy linda entre un hombre que habla lunfardo y otro que habla el tono guachiturro. Dos maneras de piropear a una misma mujer. Por ejemplo, sí. Vamos a ver a Andresito, que esta vez no arriesgó su vida, pero sí quedó un poco confundido entre el lunfardo y el guachiturro. Alta nota, es caiga quien caiga. A menudo usamos palabras y frases cuyo origen desconocemos. Por eso esta semana nos preguntamos, ¿de dónde vienen algunas de las expresiones del habla popular? Las respuestas en este CQC. ¿Te preguntás de dónde vienen las palabras que usás? No, la verdad, ni idea. ¿No te interesa? ¿Ves que estás en el baño y de repente sos invadido, asaltado por una idea? ¿De dónde viene? Sí, a veces sí, ponele, me estoy bañando y de repente digo, che, ¿dónde vendrá esta palabra? Pero... no sé, okay, como jabón. Claro, agarrás el jabón y decís, ¿dónde viene la palabra jabón? Interesante, ¿eh? Sí, puede ser. ¿Y cuánto tiempo te quedas reflexionando? Y, no sé, 5 segundos, creo. Ah, bueno, mucho. Y, sí, bastante. Nos estamos preguntando por el origen de palabras y frases que utilizamos de forma cotidiana. Uh-huh. Me imagino que tendrás alguna competencia sobre la materia. Algo sabemos, sí. Algo sí. Nos gusta, aparte. ¿Te gusta la etimología? Etimología, me gusta mucho, sí. ¿Tenés alguna palabra preferida de la que hayas descubierto el significado, el origen? Podemos empezar con una frase. No hay tutía, por ejemplo. Tiene que ver con una cosa, claro, hoy está más en desuso, pero en las chimeneas antiguas, que además servían para cocinar, se formaba la grasa y el hollín. Entonces eso se usaba, ese elemento, llamado tutía, para curar heridas. Mm. Entonces cuando no había tutía, no tenías remedio. ¿Qué te desean antes de los estrenos? Generalmente, bueno, usan mierda. ¿Sabes cuál es el origen de la palabra mierda para decirlo a los artistas antes de su estreno? Mira, la verdad que no. ¿Vos la sabés? Sí. La frase se hace muy popular en París, en la ópera de París, donde los artistas medían un poco su éxito por la cantidad de bosta que quedaba de los carruajes, de la gente que iba en carros. Estamos hablando fin del siglo XIX. A ver el teatro. Entonces, mucha mierda quiere decir que había mucha bosta, por lo tanto, mucha gente que iba a ver una obra. ¿A dónde estabas yendo? A la facultad. ¿No te da fiaca ir a la facultad? Un poco sí. ¿Qué es lo que significa la palabra fiaca, ya que estamos hablando del tema? Cansancio, sueño. Muy bien, ¿debido a qué? Fiaca también viene del argot italiano y remite mucho más al hambre, a la sensación. Es la cosa que queda después de no haber comido. Debilidad. De una debilidad. Y después acá quedó fiaca como algo que alguien que no quiere trabajar o que tengo fiaca, no quiero hacer nada. Una cosa es el idioma y otra es el habla. Sí. Todos los idiomas del mundo tienen un lenguaje paralelo, que se llama, por ejemplo, en Brasil la giria, en Inglaterra el slang. Bueno, para nosotros es el lunfardo. Pero lo que tiene de novedoso es que el lunfardo, a diferencia de las jergas o de los argot, se ha metido en todas las capas de la sociedad. Y aún aquel que dice, no, a mí déjenme yo del lunfardo nada, dice banquina cuando va por la calle, dice guita, dice gil, dice fulero. ¿Pensás que los argentinos somos muy puteadores? Sí. Terriblemente puteadores. ¿Vos puteás mucho personalmente? A veces. ¿Cuáles son tus malas palabras preferidas? Sí, yo soy cordobés, así que te puedo decir negro culiao. ¿Te preguntaste por el origen de culiao? Sí, lo sé. ¿Lo sabés? Sí, ¿lo sabés en carne propia? No, carne propia no lo he sufrido. Pero... una mala palabra típica, como boludo. ¿De dónde deriva? De las bolas. ¿La concha de lora de dónde deriva? Bueno, ya sabemos de dónde deriva, la palabra te lo dice, como que pega, no sé, la concha del pelícano no va. Pero eso es cuando voy manejando y se me cruza un taxi con la concha de la lora, este hijo de puta se me viene a cruzar. El origen es absolutamente prostibulario, porque la lora era la mujer del fiolo. ¿Y por qué la lora? ¿Por qué se le decía lora a la prostituta? Porque posiblemente, según Govelo, venga de Loret, con la misma etimología, ¿no?, del francés.
Lorette. Lorette. Ay, qué bien que lo pronunciáis. Lorette. O sea, la forma en que se le decía a las prostitutas en Francia. En Francia, y vino acá con esa misma... con esa misma significación. Claro. Vamos a ver el contraste entre dos lenguajes bien barriales, el arrabalero y el cumbiero. Nos encontramos con Julio, usted canta tango aquí en La Boca, sí, Caminito. Sí, sí. Hace ya 6 años que estoy. Bueno, estamos con 3 muchachos cumbieros. ¿Cumbieros está bien? ¿Ustedes se consideran a sí mismos cumbieros? Pibe de barrio. Pibe de barrio es la autodenominación. Sí, sí, cumbiero igual de sangre también los tres, hacemos cumbia, así que... ¿De sangre por qué? ¿Tienen ancestros cumbieros? ¿Cuántas generaciones de cumbieros hay atrás? Mi viejo y mi vieja escuchan cumbia. Me crié en ambiente de cumbia. ¿Cómo se dice en el lunfardo tanguero un chico de corta edad? Un pebete, un currete. Guachín. Guachín. ¿Una muchacha hermosa? Está flotada. Pebeta de mi barrio, papusa. Una papusa también. Papusa. Claro. ¿A las zapatillas cómo le dicen? En los zapatos, tamango. 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 La llanta. Ah, sí, llanta. Persona que tiene dinero. Tiene toda la torta. Toda la torta. Un boom bacana. Una mina bacana. Niña bien de apellido con ritornello, le dicen. Con todo tu venticello. Venticello que viene a ser la plata. ¿Cómo le dicen a la fiesta? La fiesta festichola. Y es la milonga, toda farracorrida. Y nos vamos de joda, de gira. Cuando salimos nosotros, nos vamos de gira. Cuando ve una muchacha hermosa, ¿cómo le dice? Una mina posta, polenta. Depende cómo venga. Si viene bien de atrás, se le dice alta manzana, alta claro, burra. Eso es verdad. Mirá la burra. Sí. Papá que no pasa mirá, una y... pasa, tiene alta cola. ¿Te preguntás frecuentemente por el origen de las palabras que usás? Sí, claro. ¿Por cuál te preguntaste recientemente? Atorrante. ¿Lo resolviste? Sí. ¿Qué es un atorrante? Soy yo. Atorrante, hay varias versiones. Una muy difundida es que tiene que ver con una empresa que fabricaba los caños de desagüe en la ciudad de Buenos Aires, que eran Atorrant e Hijos, donde unos caños muy grandes donde se refugiaban gente sin techo, o sea, homeless de aquel entonces, digamos. Y entonces se asoció... esa vivienda con el atorrante, que era el habitante de ese lugar, ¿no? Un atorrante era el que habitaba los caños, de ahí ir a parar a los caños, te vas a ir a los caños, ¿no? Bueno, ahora nos estamos preguntando por el origen de la palabra cana. Es decir, ¿por qué a los policías se los llama canas? Canas a los policías. La verdad que ahí no me agarraste... Usa la imaginación. Cana. Y por lo que te sacan canas. Viene del véneto, de italiano, ¿no? El término es encadenar. Encadenar, que era encadenarse. Encadenarse, de ahí habrá deformado en encanar y de encanar cana. O sea, meter preso. Meter preso, sobre todo encarcelar, meter preso. Perfecto. ¿Sí? ¿Alguna vez te mandaron al carajo? Sí, muchas. ¿Y sabés a dónde te mandaron realmente? No, porque no sé dónde queda el carajo. Nunca te preguntaste dónde queda el carajo, ¿no? No, nunca me pregunté. ¿Dónde queda? Te morís de ganas de saberlo, ¿no? Sí, ¿dónde a ver, queda? Preguntá con más intensidad. ¿Dónde queda el carajo? El carajo era la parte más alta del buque, una parte muy incómoda, donde generalmente iban castigados los marinos. Así que mandarte al carajo era algo tremendo, ¿no? Era mandarte al... Padecimiento. Padecimiento total. Cuando se arma pelea, ¿cómo se dice? Alto bondi. ¿Pero bondi no es el colectivo? Se pudrió todo. Se rearmó. Un quilombo, un despelote. Un despiole. ¿Cómo se le dice al gorro? Y se le dice fungi, se le dice gacho. Está piola la visera. La visera, está buena. La visera. Alta visera. Alta visera, alta visera. A una persona que se está agitando, ¿cómo se le pide que se calme? ¿Qué te pasa, negro? Tranquilino, ¿eh? Tranquilino. Tranquilino, quieto. Rescatate. Rescatate. ¿Es rescatate o recatate? Rescatate. Es con ese. Siempre tuve esa duda, porque también podría ser de recato o de rescatarse. Bueno, no sabía. Rescatarse, pero capaz como le dicen muy rápido, capaz rescatate. Rescatate. Queda así, claro, más corto. ¿Alguna vez en la calle te dijeron, qué minón, qué mina del infierno, o algo así? Sí. ¿Y tuviste ganas de mandarlos a la concha de la lora? Sí. ¿O al carajo? No, el tema es que a veces te dicen algo, tipo, ¿qué ganan diciéndote? Bombón, nada, no ganan nada. ¿Porque no tirás el teléfono fácil? No. ¿Es que te grito en la calle bombón y me das el celular? Y cuando te gritan, che, qué minón infernal, y querés mandarlos a la concha de la lora, ¿te preguntaste por el significado de mina? No. Es una palabra despectiva hacia la mujer. En principio era la mujer del fiolo, la mujer del ladrón. Y en realidad la mina era una mina de oro para el rufián que la explotaba. Bien, de la explotación de la prostitución, de los que hacían los cafillos. Sí. Obtenían sus recursos, obtenían sus ingresos de las mujeres, de las prostitutas. De ahí viene la asociación con mina de oro.
¿Estás satisfecha de saberlo? No, pero en realidad es porque vales mucho, las minas valen mucho, ¿entendés? Bueno, si vos vales mucho como entrevistada. ¿Podrías repetir qué es lo que te enseñé? Que los atorrantes, el término atorrante viene de un lugar donde dormían en los caños. ¿Qué lugar? Ay, no me acuerdo el lugar. ¿Es un atorrante vos, finalmente? Sí, es la fiaca. Bueno, gracias. Ya te puedo decir a la concha de los Gracias, vos también. Ahora les voy a demostrar que me transmitieron conocimientos y que yo los incorporé. Les voy a contar de mi fin de semana. Me fui de gira, con altas llantas, con alta visera. Conocí una guacha, también la saqué de gira. Tenía alta burra. Sí, alta manzana, alta manzana. No tomes mis tamangos, le digo al cámara, porque no es tan lustroso, no es tan fioca. Y ahora me voy a la milonga a ver si puedo levantar una papusa. Una papusa. Una papusa, una hembra. Una hembra bien, bien bacana. Muy bien, sí señor. Niña bien de apellido con ritornello, que tenés en esa grupo figuración. Claro. Que pareces con todo tu ventichelo, la sucursal del Banco de la Nación. Espero que la papusa me acepte, aunque yo no tenga ventichelo y no soy un ritornello, ¿eh? No, pero te vas a junar primero. Te juna la pinta. Después te vas por ahí. ¿Eh? Ahí. A rasquetear por ahí. A rasquetear. Bueno, fantástico. A clavar el puñal. Sí, sí. Oh, no. Muy fuerte quizás, bueno. Muchas gracias, ¿eh? No, al contrario. Muy bueno estuvo. Muy bien. Ya saben las chicas lindas que estén del otro lado, si viene un muchacho en cuestión y le dice tenés una alta manzanita, quiere decir que tenés un culín de novela. Te vio de atrás, claramente te vio de atrás. Indudablemente no le están importando tus tetitas. Sí, o no te vio todavía de adelante. Exactamente, alta manzana, lindo el término. Me gustó el intercambio entre una y otra generación. Pasamos de una alta manzana a algo serio, un cacerolazo. Sí, y vamos justamente a esto, a algo serio y también a intercambios locos, porque el jueves pasado Pablo Camaití estaba cubriendo un evento de la Fundación Conciencia en La Rural. Ahí hay un montón de empresarios y políticos opositores haciéndole mimos a Daniel Scioli. Mientras esto sucedía, empieza un cacerolazo en los barrios más pudientes de la ciudad, jueves pasado por la noche. Al día siguiente se produjo otro cacerolazo y ahí fue donde fueron agredidos los integrantes del equipo del programa 678, una agresión que desde aquí repudiamos absolutamente. Permitime, cabe destacar, sí, todos los que tenemos la posibilidad de estar frente a cámara, esta cosa está bueno repudiarla, así que no vuelvan a suceder. Definitivamente, así que absoluto repudio de nuestra parte y nuestra solidaridad para con ellos. La historia siguió porque tenemos un paro agropecuario en la provincia de Buenos Aires en marcha y vas a ver en la siguiente nota, por un lado, políticos opositores, gente golpeando la cacerola y también integrantes del Gabinete Nacional contándonos qué van a hacer con sus dólares. Todo esto a cargo de Pablo Camaití y Diego Iglesias, soja y cacerola. Gobernador, bienvenido. ¿Se va rápido? ¿Se queda un ratito? Vamos a ver, depende. Aquí lo invito, ¿no? Porque ojalá me pudiera quedar muchas veces. Eso, ¿se viene otra como la 125? ¿Se imagina ese lío con el campo? Hola, voy a saludar acá a mi familia. Karina, bienvenida. Macri, recién llegó Scioli y ya tiene que venir usted. ¿No lo puede dejar 5 minutos solo? Déjelo un poco de protagonismo. Sí, está lejos. Yo no estoy con él. ¿Viene bien para posicionarse para el 2015, pelearse con el campo? Un poquito, ¿no? Bajar mucho. Eso ¿qué va a pasar con eso? ¿Cómo? Tranquilo. ¿Se bueno. imagina? Ay, Ron. Lindo. Ay, qué lindo. Karina, creo que ahí viene Juliana Aguada también. Es muy no se amiga. Vayan a pelear. Es muy no, a amiga. Ver quién es primera dama, no sé qué. No las quiero ver de los pelos. Nos conocemos hace muchos años, somos amigas. ¿Cómo se vino la primera dama? Ah, se agarra. Ojo que está Karina Rabolini adentro, no quiero que se agarren entre ellas. Pelea quién va a ser primera dama, esas cosas. Daniel, no se apure que ya viene Macri ahí. No se apure si lo puede saludar. Ahí lo vemos a mí. Bueno, un grande, ¿eh? Ese es Pérez Esquivel. Pérez Esquivelista, qué perdón. Qué bárbaro. O sea que usted es kirchnerista, usted se ha declarado menemista.
por transición, se siente kirchnerista, amor. Transitivo acá no aplica. Gobernador, unas palabras sobre el decreto por la reforma fiscal en el campo. Se está debatiendo ahora en la legislatura. ¿Piensa sostener la medida en el tiempo? ¿Le parece que es lo correcto? En la legislatura. ¿Pero qué piensa usted, gobernador? ¿Me molesta que la gente del campo se esté manifestando, que esté pensando en un cacerolazo? ¿Le parece exagerado? No le hace comentarios. No, no va a hacer más comentarios. Mira quién está acá. Buenas noches. ¿Qué tal, viejo? ¿Cómo andamos? Ya, viejo, Julio. Bien, ¿vos? Qué alegría encontrarnos en la rural. Es verdad, sí. Es como nuestro. Nos sentimos cómodos acá. Que lo parió. Sí. ¿Cómo están tus vacas? No tengo. Tengo una. No te pongas más. No les digo vacas. No tengo cones. Cones. Dios. Ay. Estamos con un tema candente esta semana. Se le ha manifestado el campo a Scioli. El campo está enojado con el aumento de impuestos. ¿Qué piensa usted de ese tema? Scioli recauda 500 palos para él, 2000 palos para el presidente. A costa de la gente que él lo votó. Así que, mal Scioli. En la ciudad se aumentó el ABL. No, no, no así. Estos creo que aumentan. De 40 pesos van a pagar 70, 80 pesos por hectárea. Vi los números hoy en el diario. Parece muy, muy violento, muy violento. Estoy ganando bastante igual, ¿no? Imagínense, pagas más o menos lo mismo que alguien en la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Es bastante olvidada, por cierto. Bastante buena está la zona sur. Mucho cambio. Mauricio. No, no, le tengo que mostrar algo, por favor. Es muy importante, por favor, ¿me puedo acompañar? Hay unos cuadros colgados, por favor. Es muy importante, de verdad. Por favor. No, ¿qué tenés? Dale, no seas pelota. Mira, ya está, ya está. Estamos acá nomás, mire, es ahí. Es muy importante, le va a gustar mucho. Venga, compadre. Permiso, que estamos con Mauricio Macri por ver una obra de arte increíble. Permiso. Venga, no se vaya. Te quería contar a Mauricio una obra especialmente preparada para él. Scioli, Amadeo, Urtubey. Qué equipo, ¿eh? Patricia Burrich. Ah, acá hay lugar para todos. Se viene impuesto, aumento de impuestos en la provincia de Buenos Aires. El campo se queja. Ustedes aumentaron en la ciudad, están solidarizados con Scioli. Nosotros recuperamos la inflación, que hacía años que no se aumentaba, hace 4 años que no se aumentaba, se recuperó la inflación, es cierto. Lo mismo que pasa en la provincia de Buenos Aires, ¿se solidarizaron con él? En la provincia fue más allá de la inflación, fue más alto el aumento. Cuando ustedes no están en el Poder Ejecutivo, aprovechan y votan en contra. No. Acá, impuestazo. ¿Cómo acá impuestazo? No. Ah, ¿a usted no le aumentaba el ABL? A todos, por supuesto. Bueno, entonces... No se aumentaba hace 4 años, se recuperó la inflación. ¿En la provincia de Buenos Aires cuánto haría que no se aumentó? La verdad que no sé. Lo vi sacándose una foto con Daniel Scioli, no me vas a saludar a mí. Ahí está. Francisco y vos. ¿Qué fue esa foto con Daniel Scioli, ese apretón de manos? Igual lo vio usted en un momento serio. ¿Le cantó las 40? No. ¿No? ¿Se achicó? ¿Arrugó? ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Qué opina de esto que está pasando en Buenos Aires? Usted como referente de la provincia. No me gusta. ¿Se imagina cómo va a avanzar? O sea, el campo se mostró enojado, se imagina que va a seguir enojado. No es solamente el campo, el problema es el aumento de los ingresos brutos que le va a pegar al bolsillo a la gente, a todos. ¿Por qué eso se traslada a los precios? Porque se traslada sobre todo a alimentos. Nos acaban de decir, parece que incluso hay algunas personas que están con un cacerolazo, están empezando a hacer cacerolazos. ¿Le parece que es para tanto, que es posible que lleguemos a un campo enojado como la 125? No, hay que volver para atrás. Se dio el debate, se votó, se perdió la votación. Me parece que es momento de tratar de pacificar y no de volver al tiempo pasado, a evitar los conflictos. Discúlpenme, sé que estamos acá adentro, no quería dejar de avisarles que parece que hay un cacerolazo en Santa Fe Callao, sí. Ahí vinieron para acá porque no se enteraron, querían aprovechar y ir yendo para aquel lado. Primero que morfar después. Después vemos, ¿no? Si le vamos a cacer. Primo manjar y topo filosofar. Uf. No, menos mal que los encontré. Me acabo de enterar, parece que hay un cacerolazo. Santa Fe y Callao, en serio es esto, ¿eh? No, de verdad. Por el tema de Scioli, impuesto. Por el tema de Scioli en Santa Fe y Callao, rarísimo. Santa Fe y Callao, rarísimo. Sí, pasó en la 125 también, rarísimo Santa Fe y Callao. Pero nada, les quería avisar, por ahí querían rajar para allá, no estaban enterados. ¿Qué están reclamando? Seguridad, más que nada seguridad, por supuesto. ¡Oh! ¡Que se vayan todos! ¿Cuánto cobra, hermano? ¿Cómo? No le entiendo la seña, discúlpeme. ¿Cuánto cobramos? ¿Cuánto cobro por mi trabajo? No lo entiendo, disculpe. ¿Cobramos? Qué mal educado que es usted, señor, ¿eh? Esta es la gente que viene a manifestarse. Qué mala onda con los trabajadores. ¡Cállate!
refiere exactamente con dictadura? Sí, mirá lo que está pasando en el gobierno. Están hablando de especificar todo y ellos son los primeros que tienen sus entradas, sus ganancias en dólares. De ahí podemos hablar de un montón de cosas. Claro, esto es algo criticable. Lo que llama la atención es decirle dictadura a un gobierno que fue votado en diciembre, ¿no? En octubre pasado, que asumió en diciembre con el 54% de los votos. No parecería una dictadura. Podemos pensar que están haciendo las cosas mal, ¿no? Pero una dictadura no es. No podemos hablar, no podemos cuestionar, no podemos decir nada. No podemos hablar. No podemos preguntar. Manifestando. Es un monólogo lo que hace esta gente. ¡Que se va! ¿Quién se vaya? La Cristina Kirchner. Que se vaya. Ya está. Soy de Chile, que se vaya la Cristina. No esperamos la próxima selección, nada, que se vaya ahora. Que vaya ahora, ahora. No importa que asumió en diciembre, no importa. Nada, nada. Que tuvo el 54% de los votos, no importa. Es una mentira, que se vaya. Básicamente por lo que estoy protestando es por pedir un poco de libertad. ¿En qué cosas sentís que los argentinos estamos perdiendo libertad? En todo. O sea, no hay tiempo ahora para empezar a enumerarte, en todo. Cada vez... ¿Qué, por ejemplo? Cada vez hay más, seguimiento de lo que hace uno y cada vez uno tiene menos libertad para tomar decisiones básicas. ¿En qué cosas, por ejemplo? Por ejemplo, con lo del dólar. Es un caso que hoy nos está pegando a todos, pero es una cosa muy elemental y hay un pilón de cosas. ¿En qué otras cosas sentís afectadas tus libertades individuales, aparte de la compra de dólares? No, en general, en todo, qué sé yo. Me parece que cada vez están metiendo más en las decisiones de uno y antes no era así. Yo era acostumbrado a otra cosa, no sé. Y además de la compra de dólares, ¿en cuáles, por ejemplo? No, ahora no sé. Martes 6 de junio, en la sede de Confederaciones Rurales Argentinas, se va a desarrollar una reunión de la mesa de enlace y van a dar una conferencia de prensa para anunciar medidas. Así que vamos a ver qué es lo que tienen para decir. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Todo bien? Busi, ¿van al paro? ¿Van al paro nacional? Claro. ¿Sí? Sí, señor. Mire que las segundas partes nunca son buenas, ¿eh? Tienes razón. Biolcati, ¿una colaboración? ¿Cómo no? Exclusivo para que alguien caiga. Biolcati se mete la mano en el bolsillo, exclusivo. Un dólar oficial, pero no traje ninguno. Se decretó la semana pasada un paro de 9 días en la provincia de Buenos Aires. Ahora la mesa de enlace nacional decreta un paro nacional por 7 días. ¿Cuál es el motivo? La situación por la que atraviesa el productor agropecuario en todas sus economías, desde el extremo norte hasta el extremo sur del país y cada una de sus actividades. Paso con respecto al impuesto inmobiliario rural, que un día lo vi ahí en la legislatura, cual Vladimir Ilich Lenin, ahí como llamando, tomando el Palacio de Invierno. Es una comparación como podría yo hacer yo cualquier otra. Estas son 3 vaquitas que tengo acá, ¿no? Sí. Biolcati tiene muchas más, un montón más le diría no que tiene. Su campo, no visité su no, campo. No, pero tiene, quédese tranquilo que tiene de sobra. Con el tema de los impuestos, repartimos entre las 3 entidades sin él, entonces. ¿Ve que siempre se quieren quedar todos ustedes? Una tiene que ir para la sociedad, no puede ser todo para ustedes. Está bien, una para la sociedad. Okay. Tenemos 3 vaquitas, ¿no? Cuando el Estado le quiere cobrar impuestos, viene y le dice, ustedes tienen 3 vaquitas. Denme una, que esta la repartimos para la sociedad. No, el tema es que se están cobrando impuestos que en muchos casos son impagables y eso es lo que le estamos planteando al gobierno nacional. Nosotros sabemos que es necesario pagar impuestos y nunca estuvimos en contra de la gente que no quiere pagar impuestos. Nunca estuvimos en contra de la gente que no quiere pagar impuestos. Se da cuenta cómo es el inconsciente, ¿no? Porque acaba de decir que estamos a favor de la gente que no quiere pagar impuestos. Dijo que no. No, a favor de la gente, estamos a favor de la gente. Estamos en contra de la gente que no quiere pagar impuestos. Nosotros siempre acompañamos. Dijo otra cosa recién. Bueno, perdón, me equivoqué. Me la llevo, chao. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? No andamos bien. Pero siempre... Si no estuviéramos acá, andaríamos bien. Pero Garito, siempre mal. Ustedes parecen unos tangueros, siempre llorando. Siempre llorando, igual que el tango. Nunca les va bien a ustedes. Bueno, pero esa es la misión de los chacareros. Es llorar y llorar, que de algo queda. Lo dijo usted, muy bien. ¿Cómo se explica esa oposición tan firme a esta decisión del gobierno de la provincia de Buenos Aires? Bueno, que no están dispuestos a contribuir en nada. Si tú estás pensando que hay propiedades que están pagando en este momento 38, 40 pesos anuales de impuestos. Me parece muy, muy violento. El campo me parece que te cobran mucho impuesto. Insignificante frente a lo que deberían aportar. Porque tengamos en cuenta que a partir del 2002 de la devaluación han sido los grandes, grandes beneficiarios. Pero el problema es que te suben valuaciones de tierras y te hacen pagar un impuesto a los bienes personales, aquello que tiene 50 hectáreas para mantener a su familia, termina pagando 30, 40 mil mangos por año de un impuesto que hasta ahora era mínimo, era chiquito. Entonces no es que seamos mascarón de prueba de nadie, está claro.
ni fuerza de choque de nadie. A los pobres chacareros de 50 a 100 hectáreas le terminan aplicando un impuesto adicional porque le evaluaron las tierras por decreto. Es importante, supongo que usted va a coincidir conmigo, diferenciar entre pequeños, medianos y grandes productores. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. ¿Qué hacen entonces ustedes de la Federación Agraria que representan a los pequeños productores con lo de la Sociedad Rural Argentina? Eso me lo vení preguntando del 2008. Nunca tuvo respuesta, por eso se lo pregunto de vuelta. Es que no hay respuesta. Claro, ahí está. La respuesta te la pone nuevamente el espanto, ¿entendés? El comunicado que acaban de emitir ustedes a través del cual definieron que van a un paro nacional. ¿Le puedo leer? A ver si me entero cuál es. Le leo simplemente un párrafo breve. Dice, la pérdida de competitividad de las economías regionales es una creciente preocupación. El aumento del costo de los insumos de la mano de obra, en muchos casos intensiva, el encarecimiento del transporte amenaza su subsistencia. Tachá, es urgente, tachá. El problema no es la mano de obra. Claro. Nosotros necesitamos más mano de obra. Pero esto es lo que pasa cuando se hace un comunicado conjunto con la sociedad rural. Porque me parece que acá se filtró la mano de Biolcati. Pare la rotativa, es urgente. Y ahora llegamos a este hotel en el centro porteño para asistir a la presentación del nuevo directorio de YPF, ahora bajo control mayoritario del Estado Nacional. ¿Cómo le va, Axel Kicillof, nuestro viceministro de Economía? ¿Unas palabras sobre el nuevo directorio de YPF? Ahora no puedo, me tengo que ubicar después. ¿Por lo menos se puede saber si es posible que baje el precio de la nafta? Esa sonrisa me dice que no. ¿Como parte del gobierno sabe qué repercusiones hubo por los cacerolazos que acontecieron recientemente? Me parece que es irrelevante. Ese pequeño número de argentinos que se reunieron en alguna esquina, me parece que es hasta vergonzoso que comparen una democracia con una dictadura. La verdad que me parece irrelevante y me parece egoísta el objeto de la movilización. ¿Preocupado por los cacerolazos? ¿Cómo? ¿Preocupado por los cacerolazos que hubo? No, todavía no. ¿No puede haber más en el futuro? ¿De teflón eran? Nah. Yo te voy a decir por qué me preocupé, esto te lo digo en serio. Por el grado de agresión que tenían algunos de los muchachos que protestaban. No está mal que protesten, no puedo estar de acuerdo. El teflón golpea más duro. El teflón golpea más duro. Se tienen que calmar, que no hay problema con la lechuga, tranquilo. ¿Piensa que el precio de la nafta, ahora que es una empresa nacional y popular, puede bajar? Totalmente. ¿Va a pasar eso? ¿Y si no? ¿Ponen las manos en el fuego porque baja el precio de la nafta? A ver si me quedo con los muñones, nada. Con la nafta no hay que joder con el fuego porque se puede prender, ¿no? El fuego por nadie, ya te lo dije. ¿Contenta con el nuevo directorio? ¿Cuánto puede ser? Felices todos. Te hace la defensa de la industria nacional, ¿no? Bueno, no. Yo siempre me pareció un disparate que YPF hubiera sido privatizada. ¿Hubo preocupación por el tema de los cacerolazos? No, no, estimo que no. Siempre hay alguna gente que tiene, no sé, ganas de protestar porque no puede comprar dólares, qué sé yo. Me preocupan otras frustraciones, otras necesidades de nuestro pueblo, que quizás sí, pero esta, bueno. Puede decir cabalmente que ahorra en pesos, ¿verdad? Por supuesto. ¿La falta de dólares puede complicar la operatoria de YPF? No, yo no creo que Argentina esté para faltar dólares. No faltan dólares. Miremos lo que es la balanza comercial. Este año va a tener otra vez 10, 11 mil millones de dólares de balanza comercial favorable. Claro. Creo que a lo mejor, porque los quieren juntar todos y nos venden una reserva, parecería que la gente no accede y se enoja mucho. Hay mal humor, pero no tiene nada que ver con la falta de dólares, como históricamente le pasó a la Argentina cuando se daban estas cosas. Bueno, usted no está satisfecho porque usted prefiere ahorrar en pesos, me imagino. No, no me gusta ahorrar en vacas, Ah, ok, ¿también está con el campo? Sí, pero me cobran mucho impuesto. ¿Qué le parece el discurso? Muy bueno, si no me echan, ¿qué quiere que diga? Tiene que decir eso, ¿no? Me está cargando. Si no va a tener problemas como Debido, ¿no? No, que no tuvo ningún problema Debido. No, hablaron del desabastecimiento de muchas estaciones de servicio, yo lo noté. ¿En serio? Sí, no, va a faltar. Pero eso es cuando lo manejaba Repsol y los muchachos argentinos, ¿no? No van a venir ahora con la excusa de la transición, ¿no? Es un periodo de transición entre Repsol. Y va a haber que tomar medidas para que te cambien los cupones en la YPF, porque a veces no están los premios. Bueno, si no tenemos un premio, te entregamos un moreno. No es un muñequito, te entregamos un moreno. ¿Un muñequito de moreno? Un guillermito. Ya lo van a empezar a producir, ¿no? Chao, gracias. Se viene el guillermito. Bueno, como todos ustedes saben, los integrantes del Gabinete Nacional ya están especificando todas sus inversiones después del pedido de hoy de la presidenta en cadena nacional. Todos en fila detrás de Aníbal Fernández, ¿no? Exactamente. Para los que escriben a CQC ahora en Twitter y preguntan qué pasó con Martina, en un rato se desubica con Pipita Higuaín. Ya lo había hecho con Messi. Sí, claro, pero le toca a Pipita esta vez. Y por otro lado, decidimos hacer una nota sobre el Día del Periodista. Que está por comenzar. Exactamente, faltan minutos nada más. Y nos pasó algo raro, no conseguimos lo fundamental para hacer esta nota, que serían los periodistas. Claro, porque lo que queríamos hacer era un cuestionario común
para hacerla periodistas que tuvieran diferentes posiciones, ¿no? Sobre la actualidad, sobre la realidad. ¿Y con qué nos encontramos? Con que algunos periodistas nos pedían ver el cuestionario previamente. Otros nos decían, no, si aparece tal o cual, yo no quiero aparecer. Tuvimos uno que nos recordó que una vez le tomamos un testimonio que no salió al aire, entonces no quiso volver a opinar para este programa. Fue muy bueno como lo remató diciendo, ahora estamos a mano, te digo claro. Que no, la próxima ya estamos bien. Y hubo otro que aceptó, pero después nunca más nos atendió el teléfono. Una cosa rarísima, queríamos hacer un spot sobre la actualidad del periodismo y nos parece que las dificultades que tuvimos para hacer este informe reflejan justamente qué es lo que está pasando hoy por hoy con el periodismo en la Argentina. Por eso, Guille, querido, lo que tuvimos que hacer fue esto. Caiga quien caiga, pregunta. Tal vez hay muchos que eligen no responder. ¿Está pensando en retirarse? Luego de 29 años al frente de la AFA. Podemos vivir sin eso, pero pregunta. No poder preguntar es otra cosa. ¿Te acordás? Preguntar es siempre una decisión, un resultado de la voluntad. A veces preguntas de prepo. ¡Ministro! ¡Ministro! ¡Está gordito! ¡Le compro dólares! Y otras pidiendo la palabra. Si ustedes tuvieran que elegir entre la Copa Davis o número uno del mundo, ¿con cuál se quedarían? Pero preguntás. Sobre todo se puede hacer obras con la deuda millonaria que tiene la provincia, ¿no? Siempre preguntas. ¿Puedo explicar qué es lo que ha pasado con el INDEC desde enero de 2007 hasta el día de hoy? Hay preguntas fáciles. ¿Cómo la sentís vos? Yo la siento dormida. Y hay interrogatorios. Quería preguntarle, ¿qué piensa acerca de su cuota de responsabilidad en las 51 muertes y en los más de 700 heridos de la tragedia de 11? Hay preguntas inteligentes. ¿Compromiso asumido? Y preguntas tontas. ¿Es más grande el bigote, me parece a mí? Hay miles de preguntas y habrá otras tantas mientras haya periodistas inquietos. Nosotros añoramos esas épocas en las que discutían por el subte, por la policía. A nosotros nos gustan los periodistas que dudan, incluso en público. Los periodistas sin trincheras. No pregunto, digo, a mí se me cae la lágrima de verdad también, ¿eh? Nadie puede atacar o defender todo sin estar alguna vez mintiendo. Por eso, más allá de las pautas oficiales y privadas, de los rejuntes ideológicos o comerciales, en CQC pensamos que la pregunta más interesante de un periodista es la que se hace a sí mismo. Ojalá haya muchas. Es el deseo de CQC para este Día del Periodista. Este año llega Madagascar 3 en 3D. Caiga quien caiga y vamos a dedicarle estos últimos minutos del programa a celebrar lo que fue la goleada argentina contra Ecuador el sábado pasado, aunque lamentablemente hubo un momento incómodo para nuestros gladiadores después del partido, ¿no? Exactamente, recién veíamos el spot del Día del Periodista y acá es donde el periodista se desubica. Y sí. Básicamente en este caso Martina, que ya lo había hecho con Messi y ahora con mi amigo el Pipita de Güey, mirá. Eliminatorias para Brasil 2014. En esta oportunidad Argentina se enfrenta a Ecuador en el Monumental y hasta aquí hemos venido. ¿Quién es mejor para vos, Messi o Cristiano Ronaldo? ¿Eso lograste vos? ¿Ya está? Eso solo. Entérate de todo en la siguiente cobertura de Caiga Quien Caiga. El sábado que viene nos enfrentamos a Brasil. Yo quiero que ahora el portugués se habla en todo el mundo. Ronaldo hace poco dijo que Messi no era mejor que él. ¿Qué le contestarían ustedes a Ronaldo, por ejemplo? En portugués, por supuesto. No existe, Ronaldinho no existe. Cristiano Ronaldo, vos sos un Maracaibo terrible. Cristiño, la tenés adentro. Bueno, contame cómo te sentís hoy jugando contra Argentina. Es raro porque es el país en el cual estudio, vivo, trabajo acá. Pero a la vez es donde nací, así que es como que la rivalidad aún se siente. ¿Te puedo pedir un favor? Porque yo nunca vine a cubrir el partido contra Ecuador. Ajá. Te veo con la camiseta. ¿Nos podemos sacar una foto? Por supuesto. Sí, con sí. Mi celular. Voy a citar en esta oportunidad a mi compañero Rulo. ¿Estamos para la foto? Bueno, sonríe ahora porque te vas a ir llorando hoy, ¿eh? Te vas a ir con la escarapela de cocida. Sí. Llorando y de rodillas. Muchas gracias.
la foto, me encantó. Con esa manga de muerto que tiene el plantel, hoy se come cuatro pipas. Ya veremos. ¿Salió bien la foto? Ahí está, perfecto. Que gane el mejor, vamos, hasta luego. ¡Ya, Ecuador! Sonríe ahora porque hoy se van a ir con el solcito sangrando, Sí. Y con esa manga de muerto, mejor dedíquense al handball realmente. Porque... ¿Salió? ¡Estamos bien! Linda foto, Un placer, respeto ante todo, hermandad con los hinchas ecuatorianos. Pedirles a ver si se animan. Estamos haciendo algo así como, imaginémonos que estamos en el cine mudo. Vieron que en esa época, era todo por lenguaje de señas, mímica, cero palabras. ¿Cómo dramatizarían ustedes tres, Los quiero a los tres, a vos también. Por ejemplo, un tanto en el último minuto. ¿Cómo sería, por ejemplo, una falta mal cobrada, un penal no cobrado? Marce, un poco de alegría después de tanto San Lorenzo, ¿no? ¿Venís a ver a la selección? Sí, yo siempre tengo mucha alegría, más con la selección. Eric, una palabra breve. ¿Cómo te manejas con el idioma ahora que estás en Italia, en Roma? Bien, manejo muy bien. ¿Cómo se dice botinera en italiano? No existe yo. Facile, ¿no? ¿Existe la botinera? No existe. ¿Lo extrañas un poco de Argentina eso? No. ¿Qué se siente volver al Monumental, donde acá has pasado sentimientos, muy encontrados? Nada, se siente, de todo, un poco de todo. Como que acá crecí y, como que es mi casa. ¿Te gustaría volver eventualmente? Sí, obviamente. Matías, te molesto brevemente. Estamos haciendo algo así como memoria emotiva para la señora que está del otro lado, que no sabe bien los cánticos de cancha. Quiero que termines. El siguiente, el que dice, mirá, sacale la foto, se van para Ecuador. No me acuerdo. Diputado. Con el ano roto. Bueno, está bien. Con el culo roto. Bien, y con tu hijo y todo. Yo pensé que te iba a amedrentar. Pero no ha escuchado, la victoria de 4 goles sábado a la noche, así calado, arreglado de esta manera, ¿para dónde van? Y ahora comer algo ahí con la familia y los amigos, así que a disfrutar de este momento. ¿Y después? Y después veremos. No, ningún gol, buscarla en otro lado, no. Tranqui. Bien, hay que descansar. Bien, Federico Fernández. Una pregunta femenina. ¿Me matan los diamantes que tenés en las orejas? ¿Esos son de acá, son de afuera? ¿Dónde los compraste? No, son de acá. ¿Un regalo o vos sos de comprarte esas cosas, billutería? Yo, sí. ¿Anillos colgantes? Sí. Está lindo. Muy lindo, realmente. Campeón, con el Real Madrid. Y siempre que te vemos jugar, te vemos rápido, cero dubitativo. De la misma manera, quiero que me respondas. ¿Quién es mejor para vos, Messi o Cristiano Ronaldo? La verdad que tengo la suerte de poder jugar con los dos. Y eso es un privilegio que se tiene que aprovechar. Pues. ¿Mejor es? Estoy muy feliz de jugar con los dos. ¿Cuánto esto que se habla de la metrosexualidad de Cristiano Ronaldo? Porque yo estuve haciendo una investigación y encontré la siguiente página, la cola de Gonzalo Pepita Higuaín. Es una página real esto, ¿Cierto esto? Porque hablan, obviamente cosas muy buenas acerca de esa parte de tu cuerpo. ¿Podremos hacer un chequeo a ver si es cierta esta información que se maneja en esta página? Si está, será verdad. ¿Puedo pedirte que te alejes un poco y te pares de costado, aunque sea de perfil? No. Una mano, ni siquiera, ¿no? Dedo ni hablar. Menos. Vaya nomás, nosotros lo miramos desde acá. Es verdad la información que maneja la página. Impecable, mire qué cosa maravillosa. Pablo, estuvimos hablando con el alcalde de Manchester y accedió a hacerte un busto. ¿Un busto? No tiene nada que ver con la cirugía estética. Es una estatua que dice Paul Zabaleta el magnánimo. ¿Eso lo lograste vos? ¡Qué grande! Porque él me ofreció tirar abajo un hospicio y hacer una plaza, pero me pareció mucho. Dije, vamos con el busto. Vamos a poquito, vamos a poco. Todavía me quedan más años de contrato, pero no nos subamos al caballo. Después si hay que tirar un edificio abajo, lo tiramos. Un para CQC esos, campeón con el Manchester. Tu camiseta es la segunda más vendida después de la Rooney y estás en todas las publicidades. Te puedo pedir que sostengas esto un ratito. Es un microemprendimiento de un tío que la viene peleando de Ranela. Solo sostenela. Miren, sostenelo así. Sacamos la foto, fábrica de churros, bola de fraile. No, Don Galíndez, las mejores bolas.
arpa solo, acá. Una lástima, ¿no? Eso solo. Gracias, Jun. Un genio, ¿eh? Mi tío Don Galinde, te va a poner chocho. Qué atrevida nuestra compañera Martina, ¿no? Se nos acabó el tiempo, así que les deseamos a todos ustedes que tengan una muy buena noche. Abríguense, por favor, y pasen una muy buena semana. Volvemos el miércoles que viene, ¿no? Exactamente. Próximo miércoles con más Caiga Quien Caiga 2012. Lo dejamos con Alejandro Fantino. Chau. Perfecto.